selección, hermano, esa papá. Tremendo, mi hermano. Mire, mis hermanos, la Biblia dice claramente en Santiago, en el libro de Santiago, a la altura del capítulo 4, hermano, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye inmediatamente, hermano, enemigo de Dios. Y tristemente, hermano, esa es la actitud que se está viendo en muchas congregaciones hoy en día. De líderes, hermano, que para tener al pueblo contento han preferido cambiar la doctrina de Dios. Cambiar, hermano, lo de Dios para complacer, hermano, los deseos de la carne de los miembros de sus congregaciones. Entonces, hermano, esto es algo terrible, tremendo lo que estamos viendo hoy. Cristo viene, y tristemente, hermano, hay mucha gente, mucho pueblo, hermano, entrelazado con el mundo. Con el mundo, hermano. Eso, hermano, parece una parranda, un concierto, qué sé yo, hermano, pero la verdad, hermano, uno queda sin palabras, sin a veces, como quedó el profeta Ezequiel, hermano, mudo. Oh, gloria al Señor en esta hora. Pero, hermano, ahí lo que vemos es pura chuleta, hermano. Pura chuleta, hermano. Pura carne, hermano. Pura carne y nada de espíritu. Pura carne, hermano, y nada de espíritu. Ahí no se ve lo espiritual por ninguna parte. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso no va acorde, hermano, con la voluntad de Dios. Eso es puro mundo, eso es para mover la carne, mas no para mover el Espíritu Santo. Santiago 4:4 lo dice, por eso ahí no puede estar Dios. Oh almas adúlteras, ¿por qué? Porque Dios quiere que su iglesia sea una iglesia, hermano, virgen y pura, que se guarde para él. Y cuando la iglesia, hermano, empieza a tener relación con el mundo, hermano, es una iglesia adúltera. Adultera el compromiso, hermano, que tiene con su Señor por complacer a hombres que de pronto llevan buenos diezmos, buenas ofrendas a la iglesia. Eso es tristemente lo que estamos viendo hoy. Hermano, satisfacen los deseos de la carne, hermano, contristando así al Espíritu Santo de Dios. Tremendo, hermano.